We know we own the key to reach our goals, to evolve. Como podemos observar, nos encontramos en el Club Estudiante, un club emblemático en la historia del básquet a nivel nacional. Desde acá surgieron los imponentes del básquet argentino. Esto representa la entrada del club, que demuestra a todos, si vos vas viendo cada imagen de los jugadores, de cada año, en cada época, nos encontramos acá. Vamos recorriendo. Bueno, acá nos encontramos con Jorge Sociano, a quien le realizamos una entrevista hace unos instantes. Bueno, mis comienzos jugando al básquet fue a los 12 años aproximadamente en Punta Alta y en un club de allá, Tense, y después me vinculé acá al Club Estudiantes a los 15 aproximadamente a jugar las divisiones menores. Después ya me sumé a los equipos de primera, a las selecciones de Bahía, de Provincia de Buenos Aires, bueno, después en la Argentina como juvenil y como la selección mayor. Con el correr de tiempo después se creó la Liga Nacional, así que participaba también de la Liga Nacional, donde jugué no solamente acá en Estudiantes, sino jugué en otros equipos de Argentina, inclusive otro más de Bahía Blanca, que jugué en Olimpo. Y bueno, lo que me impulsó a jugar es que me gustaba el básquet, pero no tanto al principio, jugaba más porque era alto, pero después ya con el correr de tiempo cada vez me gustó más y es un deporte que es más lindo para practicar. Así que jugué hasta los 37 años, o sea, de los 12 a los 37 años, y me retiré acá jugando en la Liga Nacional para Club Estudiantes. No, transité un montón de momentos, de épocas amateur y profesionales. En principio era amateur y luego profesional. Así que tuve la suerte de poder jugar con varias camadas de diferentes edades. O sea, yo jugué en mis inicios, tuve la suerte de compartir equipo con Beto Cabrera y enfrenté a jugadores de la época de oro de Bahía Blanca, como Monachesi, Cortondo, Raúl López. Y realmente, inclusive con algunos de ellos, integré selecciones de Bahía Blanca y de Provincia de Buenos Aires. Así que de ahí hasta que compartí equipo en mi última temporada con Manu Ginóbili, así que y enfrenté en equipos también a otros de la generación dorada, como bueno, cualquiera de ellos, ¿no? Pepe Sánchez, Montequia, Spil, bueno, los jugadores como Escola mismo, llegué a jugar cuando ellos eran jóvenes, todavía yo estaba jugando. O sea que tengo un abanico de edades a los cuales enfrenté. Así que las experiencias fueron las mejores y tuve la suerte de compartir equipo con un montón de gente que, bueno, con el correr de los años lo que mejor queda es esto, ¿no? La amistad. Bueno, después de esa etapa tuve 3 o 4 años donde no estaba vinculado al club, pero chico que jugaba, y en el año 2003 incursioné en la dirigencia, motivado fundamentalmente por el tema del estado que se encontraba el club, que tenía graves problemas financieros y también directivos. Entonces, con un grupo de gente asumimos la comisión, yo a la cabeza, que realmente no era mi pasión ser dirigente, pero la circunstancia ameritaba de que
teníamos que dar una mano, así que fueron difíciles esos años, tenía muchas deudas el club, y después de los 4 años que tuve como presidente, seguí y sigo como en la comisión directiva con otros roles, pero sigo participando como dirigente, así que después de tantos años de batallar, hoy podemos decir que el club está saneado, con las cosas al día, y si bien no participamos en la Liga Nacional, porque es un deporte que necesita de un presupuesto muy alto, y que justamente es profesional, y a los clubes se le hace muy difícil llevarlo adelante, nosotros hemos cedido la plaza a Pepe Sánchez, que oficia de local en nuestro estadio como Bahía Basket, y bueno, y seguimos tratando de levantar al club, de dotarlo de otros deportes aparte del básquet, incorporamos básquet femenino, disciplina como gimnasia, handball, vóley, así que la etapa esa fue dura, pero fue linda porque al final del camino logramos el objetivo, que era salvarlo, ¿no? We know we own the key to reach our goal.